sí, para que no haya más minería en zonas protegidas. Pero seguiré luchando para que en nuestra selva y en otras áreas también sean libres de minería. En la pregunta 6 vamos a votar sí para derogar la ley de plusvalía, para proteger el patrimonio de los ecuatorianos, para recuperar el empleo y la economía del país. En la pregunta 7 vamos a votar sí, porque en 2014 recogimos más de 750 mil firmas para que se nos consultara por la explotación del Yasuní. Y ahora, a partir del 5 de febrero, vamos a continuar con nuestra lucha hasta salvar de la explotación petrolera el lugar más biodiverso del planeta. Decimos sí para enterrar la dictadura correísta. Sí para recuperar la dignidad de nuestras instituciones. Presidente, nuestro sí pone en sus manos una obligación moral e histórica. No es un cheque, es una deuda con los ecuatorianos. Tenga la certeza de nuestra decisión para vigilar y garantizar el cambio. El rechazo al pasado exige decir sí al futuro. Vota sí. Resistencia S. El 4 de febrero vamos a votar en la consulta popular. La consulta es una conquista ciudadana. Es lo que salimos a exigir en las calles para impedir la reelección indefinida. Y antes de eso, para evitar que profanen y destruyan el Yasuní. Por lo tanto, la consulta es nuestra y vamos a defender su origen y su propósito, recuperar la democracia. En la pregunta 1, yo voy a votar sí, para impedir que los que nos robaron regresen a robar y para que tengan que devolver todo lo robado. En la pregunta 2 voy a votar sí, para que nunca más un presidente vuelva a creerse rey. Y en la pregunta 3, es la más importante de la consulta popular. Y es la única que da un poder excepcional al presidente Moreno. El poder nombrar a los miembros del Consejo de Participación Transitorio, quienes podrán reemplazar a las autoridades de control designadas por el anterior régimen. A través de ese poder, Correa secuestró todas las funciones del Estado para garantizar la impunidad del gobierno más corrupto de la historia nacional. Por eso, porque sabemos que nada puede ser peor que lo que ya tenemos hoy, vamos a votar que sí. Y con la misma convicción vamos a demandar que en el Consejo de Participación Transitorio no se designe a personas que avergüencen. Vamos a vigilar que esta gran responsabilidad esté en manos de gente digna y honesta, como somos la mayoría de los ecuatorianos. No habrá cabida para infiltrados que han sido cómplices y encubridores de pederastas. Que han estado detrás de la persecución cobarde a estudiantes y a activistas sociales. De la mordaza a la prensa, de la mayor corrupción de la historia. Estemos claros, si hemos impulsado este cambio, es para lograr un cambio real. En la pregunta 4 vamos a votar sí para que no prescriban los delitos sexuales contra los menores. Las víctimas requieren de tiempo para... Nos insultaron. Quienes se oponen a la consulta son los narcodelincuentes. Nos chantajearon. Los cabecillas de bandas delictivas y sus aliados del crimen organizado. Nos amedrentaron y nosotros decidimos debatir. ¿Saben por qué? Porque somos mejores que ellos. Y porque tenemos el arma más potente para responder a cada una de sus provocaciones. La verdad, nada más que la verdad. Mi nombre es Augusto Verduga y el próximo 9 de enero acudiré al llamado de Fabricio Vela para debatir con la asesora jurídica de la presidencia, Karen Sichel, sobre la mal llamada consulta ciudadana. Demostraré con argumentos que la iniciativa de Lasso es una trampa. Es una trampa, es una trampa. Que la única opción es decirle no, 8 veces no, al mitómano de Carondelet. No iré solo, nunca he estado solo. Acudiré con el respaldo de la gente decente, la mayoría. Al debate vamos todos.